duda de que en el catálogo de nuestra querida Play 1 vamos a encontrar gran parte de los que yo por lo menos considero los mejores juegos ever hechos. Pero no todo es Metal Gear Solid, Resident Evil y demás de juegos pulentas. Así que en este video vamos a repasar unos fichines de PlayStation 1 que quizás no sabías que existían y que después de este video seguramente tampoco los vas a jugar. Pues prepárate muy bien porque estos son los 7 juegos desconocidos y misteriosos de PlayStation 1. Ya te dije que deje de robarle cosas a otro youtuber, boludo. Ya te dije que cierres el orto. Si pensabas que ya habíamos quemado todos los juegos cooperativos de Play 1, estás equivocado. Ya que tenemos In The Hunt. Imagínate un Metal Slug pero bajo el agua. Con unos gráficos muy similares y un gameplay muy divertido. En el que vamos a manejar a nuestro submarino a través de los diferentes niveles matando robotitos, barquitos y altos monstruos. Los enemigos y los mapas se ven muy bien. Incluso la carga visual es a veces tan entre los bichos, ataques y explosiones, que el juego puede presentar ralentizaciones molestas. Si podés bancarte esto, In The Hunt es un juego sin muchas vueltas y muy divertido, tanto jugando solo como acompañado. Hablando de quilombo en 2D, ¿conocías Rapid Reload? Porque yo no, y lo que jugué me ha gustado mucho. Se le conoce como Gunner's Haven también. Este juego es un run and gun onda contra, donde a medida que vayamos avanzando matando tipitos, nos va a tocar un jefe. Lo copado de este juego es que no nos van a matar a la primera que nos toquen, sino que tendremos una barra de salud. Además de las diferentes armas y potenciadores que vayamos encontrando, también encontraremos vida para ir llenando la barra por si nos cagan a tiros, así que no va a resultarte tan frustrante como otros juegos del género. Podremos agacharnos, saltar muy alto, treparnos y disparar, golpear a los enemigos si están muy cerca e incluso el famoso y siempre útil dash para esquivar ataques con toda la onda. Lamentablemente este juego no tiene cooperativo, algo que le hubiese venido genial, una verdadera verga. Ahora vamos con uno grosso grosso, Silent Bomber. Posta, no conozco a nadie que haya jugado este juego y de verdad es un juegazo súper divertido y frenético. En este juego vamos a ir poniendo bombas y rompiendo todo lo que se nos cruce. Sí, una onda Bomberman pero en versión anime, más pulenta y controlando al crack de Yuta y su odisea por la nave enemiga Dante. We had our hands full shaking off enemy units in a ship that's shot full of holes. All I want from you is a status report, not a sob story. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me. Podremos colocar bombas en el lugar o plantarlas a distancia, conseguir unas especiales como napalm, eléctricas o de gravedad, e incluso tenemos un dash que nos va a servir para esquivar todos los rayos láser que se van a tirar los robotitos. A medida que avancemos en las misiones, nuestro personaje va a ir consiguiendo chips para subir ciertos stats, como más bombas para detonar, escudo, etc. Así que seguí mi consejo, Silent Bomber es un juego que tenés que jugar sí o sí. Cuando hablamos de FPS de la Play 1, se nos viene a la cabeza Medal of Honor, Quake 2 o Delta Force, pero hay uno que también se la banca bastante y seguro no conocías. Este es el Disruptor. Desarrollado por Insomniac Games, nos ofrece un juego en primera persona onda a los viejos Doom, donde vamos a reventar a tiros a todos los bichos que aparezcan. Además de las armas, también vamos a contar con poderes mentales como curación, rayitos y otras garompas más. Además de todo, las cinemáticas entre misiones están hechas con personas posta, algo que no recuerdo en este momento que tenga otro juego de Play 1. Aunque debe haber seguro, pónganme en los comentarios. ¿Escuchaste hablar de la saga de juegos de Drácula? Este juego es una aventura gráfica en primera persona, donde nos vamos a mover por los escenarios de pasito a pasito mediante pantallas de carga, buscando objetos y resolviendo acertijos. Todo esto basado en el mundo del famoso vampiro del escritor Bram Stoker. De hecho, estos juegos serían una secuela, pero no oficial, de la novela, donde controlaremos al grosso Jonathan Harker. En Play 1 hay 2 entregas, Drácula Resurrección y El Último Santuario, ambos con una ambientación muy buena y que pueden llegar a hacerte cagar en las patas en ciertas ocasiones. Una animación medio bizarra y un doblaje al español medio gracioso pero que cumple. Eso sí, los puzzles son buenísimos y a veces pueden rozar lo injusto y poco intuitivos para hacerte comer el coco.
Te pido el favor de que si vas a jugarlos, lo hagas en su versión de Play 1, ya que hay otra en PC que es una garompa humana, porque bajaron la dificultad de los puzzles a nivel de nene de 4 años. Dejémonos un poco de cosas turbias y de quilombo y vamos con Klonoa, un plataformero super lindo y colorinche. Klonoa Door of the Pantomile salió en 1997 para Play 1 y fue el primero de una saga que no sabía que existía hasta hace poco. Sus demás secuelas fueron saliendo después para otras consolas como Game Boy Advance y Play 2. Es un plataformero 2D medio 2.5D, ya que también se puede disparar hacia arriba y abajo, no solo a los costados. Su arte es genial y tiene una historia que está muy bien, donde nuestro protagonista va a tener que derrotar al malo maloso de turno a través de diferentes mundos. En ellos tendremos que recolectar gemas para conseguir vidas, liberar a los guachitos que están encerrados en unos huevos y por supuesto asesinar a los monstruitos de maneras horribles mientras están re felices. Algo que me gusta de Klonoa es que pese a ser un juego lineal, cada nivel tiene varias rutas para recorrer, obligándote a explorar todas si querés conseguir el 100% de cada nivel. Es muy divertido de jugar y tiene una dificultad bastante buena, sobre todo con sus jefes. Si no te molesta jugar algo con tintes muy infantiles, donde sobre todo sus diálogos pueden darte una sobredosis de azúcar en sangre, Klonoa es un juego más que recomendado. ¿Y qué mejor manera de terminar este video que con un survival horror? Estoy hablando de Galerians. Quizás este sea el más conocido de la lista seguramente, ya que en estos años y gracias a internet, se volvió un juego de culto entre los fans del género. De hecho, yo no lo conocí hasta hace no mucho, cuando estuve investigando juegos survival horror para hacer el video de juegos de este género medio ocultos. Que te lo dejo por acá si querés mirártelo, pero la cuestión es que Galerians es un juego muy bueno e interesante que tenés que darle una probada. Imagínate un survival horror con los controles al más puro estilo tanque de los Resident Evil clásicos, con llaves y puzzles, pero que en vez de armas, vas a tener a mano una serie de poderes psíquicos que van a hacer cagar para adentro a todos los enemigos, ya que sí. Nuestro protagonista, Ryan, tiene estas capacidades y vas a tener que ayudarlo a desvelar el misterio del lugar y de su pasado. El juego cuenta con tres barritas de estado, la clásica de salud, la de AP, que es una especie de locura que se va llenando mientras Ryan sufre daños o pasa estrés mientras está jugando, o sea todo el puto rato, que cuando se llena le agarra un ataque psicológico psicópata carnal, donde todos los enemigos que estén cerca les va a explotar la cabeza. Sin embargo, Ryan va a quedar medio como loquita y tendremos que calmarlo con unos ítems que tenemos en el inventario si no queremos que se nos baje la barra de salud. Y la última es la barra de munición, ya que los poderes no son ilimitados. Aunque podremos recargarlos con ciertos objetos también, lo recomendable es esquivar enemigos. Con el botón triángulo, Ryan va a poder usar un poder en ciertas puertas o puzzles para darnos pistas de lo que hay que hacer, o también en ciertos lugares donde se activan cinemáticas opcionales para dar más fuerza a la trama. En fin, un survival horror diferente pero muy genial y bastante turbio. Y hasta acá nuestro video con algunos fichines medio desconocidos de la Play 1. ¿Y ustedes conocían estos juegos? ¿Hay alguno más que conozcan y que esté copado para recomendar? Pónganlo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compartilo con tus amigos. Eso estaría re bueno. Así como suscribirte al canal y actives la campana esa para que te avise cuando saquemos un video. Así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.